Estamos con la iniciativa de Si se puede Oropesa, que se va a presentar a las elecciones municipales de allí, de Oropesa. Primero, ¿bajo qué nombre os presentáis? ¿Si se puede Oropesa o candidatura? Si se puede Oropesa. Es una agrupación de electores, pero nos presentamos como Si se puede Oropesa. Sí, como había visto el grupo de Facebook que tenía otro nombre, ¿no? Asamblea Ciudadana. Somos una asamblea ciudadana que empezamos así, lo que pasa es que luego se decidió en una asamblea por votación que se cambiaba el nombre y ya teníamos hecha una página web. Entonces, sí, digamos que la asamblea propulsó la candidatura de una agrupación de electores, por no llamarlo de la misma manera, diferenciar un poco del partido de la asamblea ciudadana. Bueno, pues la primera pregunta es fácil, simplemente habéis venido aquí tres personas representativas de la candidatura, simplemente presentaros y decir sobre todo por qué estáis en la candidatura, qué queréis ofrecer a Oropesa o que no ofrezcan otras candidaturas. Pues yo principalmente me presenté bajo la manta de la indignación. O sea, lo que se está viviendo en Oropesa creo que no se puede comparar con nada de lo que ha pasado en el resto de España. Y viendo la situación, yo estoy en un comercio y todos los días tengo que ver gente que lo está pasando fatal, muy mal. Además, mi comercio es de segunda mano, con lo cual la gente que se acerca es gente con verdadera necesidad. Y me llamó la atención de que no hubiese una iniciativa popular que intentase remediar esto y que se pudiera hablar con libertad de política. Entonces estaban estos chicos ya montados, se hablaba y decidí implicarme al 110%. Yo tengo una inmobiliaria, con lo cual también venía mucha gente que no necesitando vivienda de alquiler, pero esa gente ni siquiera podía pagar el alquiler y ya cuando era masificado también dije, pero bueno, aparte que tengo un niño con el que por las tardes no tengo dónde ir, veía que en el pueblo no hay nada y es un pueblo con superávit y yo decía, ¿cómo puede ser que este pueblo en concreto, que podía estar bien, no tengamos nada? Y entonces surgió el movimiento y llegó a las puertas de la inmobiliaria y dijimos, pues vamos a informarnos. Y a ver qué nos cuenta por último José, que está bien. Pues yo surgió, bueno, yo llevo, nunca he estado en ningún partido ni en nada, porque me parecían todos más o menos lo mismo, los dos grandes partidos que hay. Yo estaba haciendo mi crítica a mi manera, a título personal, hablando y todo eso. Entonces surgió Podemos, me llamaron y eso, porque habían visto las cosas que decía en Facebook. Luego surgió lo de la Asamblea Ciudadana, donde todos pintan, donde la opinión de todos es igual, y entonces me pareció que sí era el sitio donde a mí me gustaría hacer la política, que creo que políticos somos todos. Y luego pues me pasa mismo lo que ha dicho ella, tengo un niño que va a ser 18 años y creo que como no cambien las cosas las va a pasar muy putas una hora en adelante, y eso es lo que me ha decidido. Esta candidatura, digamos que la gente que formáis parte de ella, ¿está relacionada de alguna forma u otra con Podemos? O yo particularmente no. Sí que es verdad que hay gente que es afiliada a Podemos y que son simpatizantes de Podemos, pero también los hay como yo que no lo somos, no es que tenga nada en contra de Podemos. A mí, sin embargo, yo que siempre he estado como apartada de la política, fue con Podemos como que cogí esa cosa de decir, ¿un ciudadano realmente puede llegar ahí? Y fue cuando me motivé con Podemos, o sea, fue como que me dio el impulso de decir, yo creo que todos podemos. Ya. Yo pertenezco a Podemos, la Asamblea Ciudadana se impulsó desde Podemos y creo mucho en Podemos. Ahora, sinceramente, pues a medida que he estado en lo de la Asamblea Ciudadana, creo que es lo que debería de haber en cada municipio, para no tener que depender de ningún partido estatal o de la comunidad, sino para solo tener que dedicarte al municipio. Eso ha sido a medida de que me he involucrado en la Asamblea Ciudadana, que de hecho yo cuando entré en Podemos no creía mucho en la Asamblea Ciudadana, creía que Podemos debería de haber ido a las municipales, pero una vez que te involucras, ves la acogida de la gente, ves que viene gente que opina más o menos lo que tú, pero no está en ningún partido, y que la política la pueden hacer los ciudadanos, yo creo que es lo más adecuado. Una pregunta que se hace mucha gente a nivel de toda España, en muchos municipios que están apareciendo candidaturas promovidas por Podemos, pero que no se llaman Podemos,
una de las preguntas que se hacen es ¿por qué deben confiar los ciudadanos en vosotros si la cúpula de Podemos no confía lo suficientemente en las agrupaciones locales para ir con su marca? Quizás esto venga un poco con la pregunta que tú, bueno, la afirmación que has hecho, que tú te hubieras presentado con la marca Podemos si hubiera dependido de ti. Pues yo creo que lo de confiar en nosotros y si los de Podemos a lo mejor no confían, pues te diré que la Asamblea Ciudadana lo que puede estar haciendo es servir como filtro. Yo, la pregunta esa que me has hecho, la he hecho yo cuando nos dijeron en Podemos, y fui crítico con Podemos cuando nos dijeron que no nos podíamos presentar como Podemos. Yo fui bastante crítico en ese sentido de por qué yo tengo que confiar en ellos si ellos no tienen que confiar en mí. Lo que pasa que con el tiempo estoy viendo que tienen parte de razón. Bueno, está sucediendo con Ciudadanos, que se están encontrando con cosas que a la ola se meten dentro buscando un puesto o buscando algo. Y la Asamblea Ciudadana realmente lo que sirve es de filtro. Nosotros en la Asamblea Ciudadana hemos hecho un filtro que importante. Es muy importante, pero se ha hecho solo. El hecho de poder no tener nadie que te supervise, sino que todo es por votación, que el voto de cualquiera vale lo mismo que el otro, ha conseguido que haya gente que lo único que quería era prosperar dentro de la política, se han ido. La gente que queda ahora en la Asamblea Ciudadana, los que vamos en las listas, no hay ningún interés político ni ningún interés para nada. Y lo que dices en ese sentido, el otro decía, ¿por qué a nosotros y no a ellos? Yo te puedo dar varias razones. Lo primero, porque es lo que te digo, nosotros no dependemos de nadie. No dependemos de a lo mejor los intereses de algún partido que a lo mejor no sea conveniente a nivel estatal, tengas que seguir sus directrices o sus políticas. Cada municipio es diferente del otro, no tiene los mismos problemas. Oropesa, por ejemplo, es un municipio que tiene muchísimo dinero. No es para que haya 1.200 parados. A nosotros no nos tiene que decir nadie la política que tenemos que hacer en Oropesa, ni nos va a reportar que vamos a prosperar en la Comunidad Valenciana, ni al nivel de diputación, ni nada por el estilo. Si los ciudadanos, una vez que gobernásemos, no nos quieren, nos echarán. Se acabó nuestra política como Asamblea Ciudadana. No podremos seguir, no seguiremos siendo del PSOE o del PP, que pueden ir a la diputación o pueden ir a otro, pagar favores. Esa es una de las razones. La otra es que somos ciudadanos normales y corrientes, no buscamos ningún interés. De hecho, los tres, digamos, tenemos nuestras empresas, mal o bien sobrevivimos con ellas, no necesitamos. Económicamente, por ejemplo, nos hemos puesto un sueldo, que sí lo quería decir, el que si nosotros entramos a gobernar, cobraremos dos veces el salario mínimo. Ahí va incluido pleno, reuniones, todo. Todos los extras, que es lo que engrosa a los sueldos de los políticos. O sea, a mí no me interesa realmente, si es por dinero, económicamente no me interesa estar por 1.200 euros, trabajar 40 horas semanales. Sinceramente no me interesa, gano más con mi negocio. A ella le sucede lo mismo y a ella. Creo que eso lo dice todo. Sí, ¿y algún ejemplo concreto de eso que has dicho de los filtros? ¿Que habéis detectado a alguna persona que iba con el interés en España? Ellos mismos se eliminan. No te puedo decir ejemplos concretos porque son gente que se vayan cayendo de las asambleas. Nosotros hacemos grupos de trabajo los lunes y los miércoles, luego los domingos las asambleas. Entonces, al final, son gente que dejan de venir porque ven el percal que hay. Ven que no queremos unos sueldos millonarios, ven que no queremos actuar con empresas que nos dicen, oye, pues financiamos la campaña, si luego os acordáis de nosotros. Todas esas cosas, gente que no en la asamblea votamos que no, ellos mismos dejan de venir a las asambleas y ellos mismos dejan de venir y de participar, y entonces las cosas van por su propio peso al final. Has contado que han venido a la asamblea algunas personas que hablan en nombres de empresas que los financiaban. Ahí en Norpes hay un grupo empresarial muy grande, se llama Marinador. ¿No ha sido ese grupo? No, Marinador no. También. Pues hablando de Marinador, os quería preguntar qué proponéis respecto a las relaciones con esta empresa, porque hay que tener en cuenta que es incluso una de las empresas más grandes de la provincia y las relaciones política-empresa van y vienen constantemente. ¿Qué proponéis para esa relación? Tratarla como otra normal y corriente, como otra cualquiera. No tendrá ni menos derechos ni más, lo que es lo lógico.
es lo único que pedimos para marinador. No tiene por qué recibir, no tiene por qué ella estar exenta de pagar el IBI y las demás sí, no tiene por qué estar exenta de otras cosas o recibir otros beneficios más que cualquier otra empresa. Tendrá los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otra empresa de Europa. No, el hecho de ser más grande te da más derechos. Y bueno, ya para finalizar, vamos a hablar de propuestas concretas para el municipio de Oropesa. ¿Cuáles diríais que son las más señaladas? Pues mi compañero José lleva la propuesta de empleo, que para mí es de las más interesantes, y debería desarrollarla. Sí, está una, para mí lo principal que está sucediendo en Oropesa es cuando el día a día lo ves. En Oropesa hay 1.200 parados, 1.200 y poco parados. Pero hay gente que ya se está quedando, hablo con ella, que ya se está quedando sin ayuda, con familia. Eso no es normal. Cuando este año se van a ingresar solo de IBI 20 millones de euros. Cuando entre unas cosas y otras se le dan a empresas, como a lo mejor la que tú dices, unas subvenciones para que genere empleo que realmente no se genera, enormes. Entonces, nuestra propuesta es, nadie en Oropesa va a estar un año sin trabajar. Nuestra medida es, el ayuntamiento en realidad no tiene que dar trabajo, tiene que crear las condiciones adecuadas para que se genere el trabajo, pero sí tiene que cuidar de sus ciudadanos. Entonces, lo primero que haremos nosotros desde el día siguiente de que salgamos elegido es esos 1.200 puestos, buscar la manera de darles cabida. O sea, haremos un plan de rescate ciudadano que será 600 puestos 6 meses y 600 puestos otros 6 meses. Mientras, iremos generando con otras propuestas que tenemos en nuestro proyecto, iremos generando trabajo más estable, para que al año siguiente, en vez de ser 1.200 los que necesiten nuestra ayuda, sean 800 o 700, y al año siguiente sean 500 o 300. De eso también tenemos, vamos a dar microcréditos de 6.000 euros, no es mucho. A 0% de interés, para que los emprendedores puedan montarse un negocio. Creemos que el autoempleo y el cooperativismo al final van a ser el futuro de nuestra sociedad. Entonces, creo que es muy interesante que la gente que quiera montarse un negocio y los bancos no le den ese crédito, puedan venir al ayuntamiento y nosotros, bajo unas condiciones y con una oficina económica que vamos a crear y cumpliendo unos criterios, uno de ellos que se cree un puesto de trabajo, vamos a financiar a esa gente que quiera desarrollar una actividad comercial en Oropesa, porque aparte de que da trabajo, da vida. Porque tú sales a pasear por las calles de Oropesa y no hay tiendas para... De hecho, la única tienda de ropa que creo que hay en el pueblo es la mía. O sea, es impresionante. También queremos acabar con la estacionalidad del turismo en Oropesa, porque vivimos de 3 meses de verano y no se puede vivir de eso. Queremos crear el Festival del Mar, un festival que sea referente internacional, igual que lo es en Benicàssim, igual que es el Arenal Sound. Nosotros también queremos aprovechar ese tirón y crear un festival que acabe con la estacionalidad del turismo y que haya trabajo todo el año. Sacaríamos también, una de las ideas es sacar la zona de ocio fuera. Hay un polígono en Oropesa completamente abandonado de naves, donde se podría sacar allí la zona de ocio, y hay varias empresas interesadas de, si se sacara allí la zona de ocio, invertir. Una de las cosas que habíamos hablado con algunas de esas empresas es de ceder los terrenos durante un tiempo, a condición de que la empresa que invierta allí garantice que los puestos de trabajo van a ser de gente de Oropesa. Entonces, con esas medidas, poco a poco iríamos cambiando el sistema que hay ahora. Sí, al final es cambiar un poco la forma de ejecutar las cosas en Oropesa, ¿no? El que se haya convertido en una ciudad dormitorio de verano. Y creo que eso es súper importante de acabar con ello. También queremos fomentar el tema del deporte. En Oropesa hay mucha gente que quiere hacer deporte, pero no está lo suficientemente financiado. Y es tan fácil como publicitarlo. Hacer una publicidad de playas de Oropesa y que la gente vaya publicitando lo que es la ciudad de Oropesa allá donde vayan, tanto los de taekwondo, la pesca, el fútbol, las chicas de gimnasia rítmica, todo. Luego se nos olvida especificar lo del empleo, que no se daría un empleo a personas para barrer, sino que en nuestras propuestas tenemos talleres importantes, que es para, por ejemplo, que los jóvenes se hagan monitores, y luego esos mismos monitores crearán un turismo relacionado con actividades socioculturales, o sea, ese empleo iría a esas cosas específicas que nosotros queremos. No, por ejemplo, allí tenemos ahora, llega el verano y la zona azul
se contrata gente de Castellón. No tengo nada contra la gente de Castellón ni la de ningún lado, pero con 1.200 parados en Europresa me parece que no es necesario buscar a gente en Castellón. Con 1.200 parados no es necesario buscar socorristas en Castellón. Con 1.200 parados no es necesario traer empresas de limpieza de Valencia o de Castellón. Entonces, me refiero que es a lo que te comentaba antes. Nosotros es nuestro municipio y lo que vamos a mirar es por nuestro municipio. Sí, vale. yo me he quedado con el dato de 600 puestos de empleo que generáis desde el ayuntamiento. No medio son año, 600. 600 y 600, pero sería, digamos, el mismo puesto, ¿no? Para dos personas diferentes. Sí, para alternar es mejor así y que nadie en Europresa se quede un año entero sin cobrar. Sí, pero tienes la ayuda. 600 puestos, digamos, no serían demasiados para un expedio del tamaño de Europresa. No, ese es el problema, que trabajo hay desde las brigadas forestales. O sea, tienes que ver cómo están los bosques de Europresa, que luego causan incendios en verano si no se limpian. O sea, es un grandísimo riesgo. Desde brigadas forestales, lo que estábamos hablando de los talleres ocupacionales, queremos que la gente de 17, 21 años, que ni quieren estudiar ni quieren trabajar, entiendan que no hace falta hacer una carrera para tener un oficio. Puedes tener un oficio de carpintero, de electricista, de todo eso. Queremos hacer también una de ancianos, una residencia de ancianos, y no necesitamos contratar una empresa. Con las brigadas que crearíamos, hay albañiles, fontaneros, electricistas, pintores, bien gestionado desde el ayuntamiento se puede hacer. Tenemos varias empresas contratadas haciendo cosas que pueden hacer esas brigadas. Y te estoy hablando de empresas contratadas que muchas veces traen trabajadores de fuera, que facturan fuera. Y te vuelvo a lo mismo, no tengo nada, todo el mundo tiene derecho a trabajo, pero me parece incongruente que en un municipio con 1.200 parados traigamos gente a trabajar de fuera. 600 puestos de trabajo sería un sueldo de 1.000 euros, serían... Serían unos 6 millones de euros, ¿no?, al año. ¿Hay ese dinero en Europa? Sí. Tenemos un remanente de 15 millones de euros. Pues entonces sí que... Ya te estoy diciendo, solo de IBI este año, solo de IBI recaudaremos un casi 21 millón. Luego, estamos hablando de 6 meses, te voy a hacer aún más así. Porque realmente las cuentas no están claras, no nos dan información ninguna, que es otra cosa que nosotros cambiaremos. ¿Sabes lo difícil que es enterarte de los empadronados, los parados, el dinero que se cobra, lo que se gasta? Es increíble que un ciudadano normal, ya no una asamblea ciudadana, sino un ciudadano normal, desconozca todas esas cosas y no consiga encontrar información de esas cosas. Te vas a los plenos y oyes barbaridades del dinero que se llevan unos y otros, pero el pueblo está hecho una mierda. Entonces, es otra de nuestras propuestas, que es clave, de que todo el dinero que entre y salga desde el Ayuntamiento de Europa estará colgado en el Facebook, con las cuentas claras. Y no tendremos gente de confianza que tenga que informar. Cada uno de los que estemos allí, el trabajo que tiene para cobrar esos 1.200 euros, el trabajo es 40 horas semanales. Más plenos y todo, y atender al público directamente, no mandarte al secretario que te manda al otro secretario, que el otro secretario haga un escrito y dentro de un año a lo mejor te contesto. No, queremos también las cosas claras. Por eso hemos dicho que yo creo que aún podríamos hacer más, pero sí, has dicho que tienen tanto remanente, alguno habrá dicho en alguna asamblea vuestra, oye, pues que me bajen el IBI o algo de eso, ¿no? ¿Eso nos ha planteado? Sí, el IBI hay algún partido que lo plantea, lo que pasa que yo, con lo de bajar el IBI, de momento no estoy de acuerdo, aunque no sea muy, digamos, para traer votos, pero no estoy de acuerdo, porque de lo que se trata es primero de cuidar a los que no tienen nada. Es más fácil, a lo mejor, bajar un poco el IBI, que se beneficiarán los que tienen más, y los que no tienen nada ya no tienen ni para pagar el IBI. Te estoy hablando de gente que viene, que a lo mejor le quedan 2 meses de ayuda, que tienen una niña y no tienen trabajo, y que te llegan desesperados y que no saben lo que van a hacer. Esa es la gente a la que primero hay que rescatar. Una vez que se esté allí, que se vea el dinero, que toda esa gente esté rescatada, vamos a mirar lo de si se puede bajar el IBI, si se pueden hacer otras muchas cosas. Yo creo que hay prioridades. Y paliar la situación de emergencia. Es evidente que en Europa hay una situación de emergencia. Y lo primero es terminar con esa situación de emergencia y luego ya negociaremos todo. Además, nosotros tenemos espíritu asambleario, con lo cual, que dentro de la asamblea hay varias propuestas de IBI, se plantean, se hablan, se discuten y son votadas y propuestas,
no tenemos ningún problema, aquí no mandamos nosotros, aquí manda el pueblo. Vale, pues ya os hemos hecho bastantes preguntas, muchas gracias por atendernos. A Arantxa, que vais entonces, muchas gracias. Muchas gracias.